Y viajamos a Europa ahora, específicamente a Italia, donde las cifras de pobreza últimamente no han dado para nada bien, donde ha crecido esa cifra en el último tiempo y por eso también crece la preocupación en un país que obviamente está dentro de la Unión Europea y forma parte de su propio desarrollo, pero sin embargo las personas que hoy viven en la pobreza aumentó, al menos con los registros reportados hasta 2023, el año pasado, a su nivel más alto en casi una década, pese al repunte económico que se tuvo en el último tiempo, desde que se suavizaron las restricciones vinculadas al coronavirus. Recuerden que Italia fue el principal lugar de impacto de la pandemia en Europa, después que llegara de China. Los que viven en la pobreza absoluta, que no pueden comprar bienes ni servicios esenciales, aumentaron a 5.700.000 personas. Esto es un 9,8% de la población, así lo informó la Oficina Nacional de Estadísticas, ISTAT. Esta cifra es ligeramente superior al 9,7% registrado en 2022 y ya es la más alta desde que se empezó a elaborar la serie actual de datos hace una década, decíamos, en 2014. El porcentaje de personas en situación de pobreza absoluta se situó en el 9,1% en 2020 y en el 9% se mantuvo en 2021, en el punto álgido de la pandemia, cuando el impacto de la recesión en las familias se vio compensado en parte por numerosas medidas de apoyo estatal del gobierno. Con la excepción de una caída en 2019, la pobreza siguió aumentando constantemente desde aquel 6,9% registrado en 2014, cuando comenzó esta serie de datos. Hoy llega al 9,8% la pobreza en la población de Italia.